hermanos en la fe, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, tanto vamos a reunir. Señor, bienvenido. Que Dios lo bendiga, siervo. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, amados hermanos. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Estamos sintiendo su presencia y sabemos que Dios está aquí. Y si Él está aquí, gloria al Señor, van a suceder, están sucediendo cosas grandes ya en esta noche. ¿Cuánto puede levantar su mano y adorar a ese Dios de la gloria? Gloria a Dios, no deje de alabar el nombre del Señor. Con esa misma bendición, aleluya, saludando a todos nuestros amigos, a todas las personas, gloria al Señor, que Dios ha traído esta noche. Vamos a tomar unos breves momentos para declarar su palabra, palabra que va a transformar, palabra que va a cambiar la historia de su vida. Quisiéramos ir allá al relato bíblico en San Juan capítulo 4, versículo 4 de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor, versículo 3 de su palabra. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Si usted lo encontró, puede decir amén. Dice el Señor en esta noche: salió el Señor Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, aleluya, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, por esta campaña, Dios mío, aleluya, llena de tu gloria, Señor. Estamos sintiendo tu poder, Padre. Te pedimos ahora que tomes el control de este lugar, Señor, hasta donde lleguen los altoparlantes, Padre. Que tú ahora controles con la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú andes toda obra de las tinieblas y toda obra perturbadora, Señor. Y tú bendiga, Dios mío, las almas. Y tú, aleluya, sacudas este pueblo a través de tu palabra. Y traiga bendición, traiga sanidad. Y traigas prosperidad a estos pueblos, Señor. Y ama a mi Dios en esta noche. Rompe las cadenas. Destruye la obra de las tinieblas. Atamos toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. A su nombre. A su nombre. Puede sentarse un momento, gloria al Señor, y no deje de alabar el nombre del Señor. La Biblia dice, aleluya, en su palabra, en Marcos 1, 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice el Señor, y creed en el Evangelio del Señor, porque estamos viviendo
los tiempos finales. Estamos viviendo el día de la gracia. Estamos, gloria al Señor, en la dispensación de la gracia. Esto no es otra cosa que el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que el mundo sufra, porque la tierra gime, dice la Biblia. La tierra sufre, la tierra llora, aleluya. Pero Dios ha venido a consolar, Él ha venido a salvar, Él ha venido a libertar, Él ha venido a romper las cadenas, Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y Él está aquí en esta noche, porque Dios ama a este pueblo de Chorrillo, porque Dios quiere cambiar a la juventud, Dios quiere cambiar a la sociedad, y Dios quiere traer esta noche vida. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Porque Él está aquí. Él está aquí. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y cuando Dios llega a un pueblo, cuando Dios llega a una nación, cuando Dios llega al corazón de un joven, de un niño, cuando Dios entra a un hogar, transforma, trae vida, destruye la obra de las tinieblas. A su nombre, a su nombre. Bendito el Señor. Yo iba oyendo los testimonios esta noche. Y en esta noche Dios va a cambiar tu vida. Si oyes atentamente la voz de Dios, porque no somos nosotros que hemos programado esta campaña. Esto estuvo escrito allá en el libro, en los planes de Dios, porque Cristo viene ya. A su nombre. Bendito el Señor. Y todo lo que yo podía resumir, podía decir con la ayuda de Dios, que todo estaba relacionado a la familia, al hogar. Cómo han vivido los padres, cómo se han formado los hijos, cómo han crecido. Hoy no se valora. Hoy ya no se da, aleluya, la primacía al matrimonio. Hoy se vive una sociedad que ha borrado el matrimonio, que ha borrado el amor, el ágape, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor que cambia, el amor que sana, el amor que cura, el amor que trae vida. Ese amor está impregnado en esta palabra poderosa que en esta noche hemos leído. ¿Cuánto da un aplauso a ese Cristo maravilloso? Alabado sea su nombre. Los testimonios que se iban relatando me hacían mirar una mirada retrospectiva hacia el pasado. Y yo me miraba, aleluya, en medio del hogar donde yo había nacido. Y yo comenzaba a reflexionar en la historia. Si usted no sabía, aleluya, Gustavo Adolfo Hitler, aquel hombre, aleluya, que cambió la historia para mal. Y yo leía la historia de su hogar hace muchos años y recordaba, gloria al Señor, como cuando él llegaba, su padre, un capitán del ejército nazi, llegaba al hogar borracho, golpeaba a su madre, violentaba a su madre, y Gustavo Adolfo Hitler de niño derramaba sus lágrimas por sus ojos.
emocional de la violencia, donde hay hogares donde ya se han perdido el amor y donde el esposo le dice a la esposa, después de 15 años de matrimonio, ya no te amo, ya no te quiero, donde los psicólogos ya no pueden hacer nada, los psiquiatras, donde el dinero ya no soluciona los problemas, donde las propiedades ya no llenan, porque en el corazón del hombre hay un vacío que tan solo puede ser llenado por la presencia de un Dios poderoso. Eso lo dijo Louis Pasteur, el gran fisioquímico francés. En el corazón del hombre hay un vacío. Es en el hogar donde se forman los asesinos, los delincuentes, y son los mismos padres, son los mismos progenitores que dan a sus hijos una maldición terrible. ¿Quién va a cambiar eso? 20 años trabajé en muchos colegios de esta nación. Yo vi con mis ojos. Aquí no estamos perdiendo el tiempo ni contando cuentos. Aquí estamos hablando de una historia viva, de un Dios que no ha cambiado. ¿Quién dijo que este cielo que hoy podemos ver y esta tierra pasarán, pero su palabra no pasará? ¿Cuántos alaban al Señor? Todo el que está vivo, alábele. El que está muerto no puede alabar. Pero la iglesia, Dios es un Dios de vivos, iglesia. Si usted alaba, las cadenas se están rompiendo. El fuego de su gloria desciende. El fuego de su poder. Y este pueblo verá una gran luz. Yo vi con mis ojos alumnos que ocuparon los primeros puestos cuando hubo una ruptura familiar por adulterio. El adulterio es, aleluya, el arpón del diablo para destruir el mundo. Que el Señor los reprenda. Yo le doy gracias a mi Dios. Voy a cumplir 25 años de matrimonio. Hoy día abrazaba a mi esposa y decía que la amaba. Y miraba a mis hijos. Y abrazaba al último y lo besaba. Le decía, qué privilegio te ha dado, hijo, de tener un hogar, de tener una familia. Y de tener a un Dios lleno de amor. Porque todo eso es gracias a Dios. ¿De qué vale ganar el mundo? ¿De qué vale tener dinero? Un rango militar, un rango político. Si uno no tiene a Dios, es un pobre, desnudo, miserable. No tiene nada. Aquí está la verdadera riqueza que el mundo ha rechazado. Aquí está ese Cristo de poder. A su nombre. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. La sociedad se está desmoronando. No hay ejemplos matrimoniales. Yo observé cómo esos niños se destruían. Mi hermana es maestra de física y de química en la zona de Los Olivos. El mejor alumno, aleluya, en este año, al comienzo del año, se ahorcó. Y cuando investigaron era porque sus padres se separaron. Yo hice un estudio sociológico de la generación de pandillas.
Y llegué a la conclusión, porque trabajé con pandillas, casi todos esos jóvenes en su totalidad son de hogares destruidos, de padres alcohólicos, de madres alcohólicas, de padres drogadictos, jóvenes que ya fueron expulsados de colegios donde ni la policía podía hacer nada. Con todo el respeto, habían zonas liberadas allá en Canto Grande, donde yo viví por muchos años y donde pastoreé en una iglesia pequeña, alrededor de 4 pandillas asesinas. Ahí estuve trabajando y yo vi el poder de Dios, el poder cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia alaba a Dios, como las cadenas se pudren, como el diablo tiene que largarse y como Dios cambia la historia. Al nombre de Cristo, alábele al Señor, alábele al Señor. Yo amo a mi madre tiene 84 años, mi padre tiene como 86 años, mi padre, un hombre provinciano de Huaraz, vino de la sierra a estudiar a la capital con sus yanquis. Mi padre quiso ser un famoso abogado y quiso ser un magistrado de renombre, lo logró. Llegó a la capital del Perú siendo un hombre humilde, un hombre sencillo. Mis hermanos dicen que él tiene mucho parecido a mí físicamente, pero espiritualmente todavía no. Mi padre todavía no conoce al Señor. Pero déjeme decirle, mi padre tuvo muchos sueños. Quiso ser un hombre importante. Se conoció con mi madre. Se casaron. Se casaron, bueno, con amor. Pero el fundamento de su matrimonio no era Cristo. La Biblia dice que tenemos que edificar en la roca. La roca es la palabra. Imagínese un tren sin carriles, se va a chocar, se va a destruir. Así edifican los hombres, por eso que el mundo, el Perú y el mundo están, aleluya, en sus simientes desmoronándose. Pero en esta noche estamos aquí para edificar en la roca, porque todavía no es tarde para empezar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¡A su nombre! Poder en la sangre de Cristo. No voy a contar mi testimonio, pero quiero concluir en esto. Cristo vive, aleluya. Mi padre llegó a ser un juez. Comenzó a escalar. Yo no recuerdo nada de la historia, solo me cuentan mis hermanos mayores. Yo soy el sexto de una familia. Ellos vivieron ese tiempo, yo no recuerdo nada, no viví en ese tiempo. Había dinero, había una buena casa. Mi padre enseñaba en la universidad. Era un hombre que había logrado muchas cosas, pero un día el pecado que destruye, el pecado que es la infracción de la ley divina de Dios. Cuando entra el pecado viene la esclavitud, cuando entra el pecado entra la pobreza, la miseria moral. Entra la ruina, entran los vicios, entra, aleluya, la obra de Satanás. Y cuando el diablo entra a un hogar, lo destruye, porque él odia los matrimonios, odia la familia,
odia a los niños, pero Cristo ha venido en esta noche para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Para concluir, el hogar se destruyó. Mi padre se fue como todo hombre, sometido al adulterio, se fue con otra mujer. El adulterio bestializa al hombre. El hombre en adulterio niega a sus hijos, niega a su esposa. Un día mi madre en la calle se encontró con mi padre, y mi padre con la otra mujer, y mi madre le decía: tu hijo necesita que lo ayudes, necesita pan, necesita vestido. Y mi padre en una plaza acá del Perú, yo no era ese niño, era mi otro hermano que es militar. Mi hermano escuchó que mi padre lo negó. Yo no te conozco, mujer, no conozco, ¿quién es este? Este no es mi hijo. Mi hermano creció con resentimiento porque su padre lo negó. El hombre en el adulterio se vuelve peor que la bestia, peor que el animal. El pecado deshumaniza, el pecado destruye. Y no mira el grado de cultura que tengas, y no vengas con ese cuento aquí, que yo soy doctor, que yo soy magíster. Yo estudiaba mi maestría en educación, y no lo digo esto con jactancia. La mayoría de magísteres, adúlteros, pecadores. Aleluya, ¿de qué le vale? ¿De qué le vale al mundo alcanzar la gloria de la tierra cuando al final pierden su alma? Pero hoy estamos aquí en esta noche, porque en esta noche no hay muerte, no hay esclavitud. En esta noche hay vida, y vida en abundancia. Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Una mujer abandonada con sus hijos. ¿Qué quiere una mujer así? Se quiere matar. Mi madre se alcoholizaba, y yo desde el uso de razón vi una mujer alcoholizarse. Se alcoholizaba, lloraba todas las noches. Yo dormía al lado de la pateadera de la cama, una cama que parecía una hamaca. Yo vi llorando como mi madre todas las noches lloraba. Sufría, ese sufrimiento entró a mi alma, y yo me hice un niño débil, me hice un niño frágil, me hice un niño lleno de temor, lleno de miedo, lleno de angustia. Sucedieron otras cosas en mi niñez, a mi vida, que marcaron, que me destruyeron, me arruinaron. El pecado había entrado, había destruido mi hogar, mi familia. Yo quería vivir en un hogar, en una familia, tener un padre a quien abrazar, a quien amar, escuchar, aleluya, en la mañana, poder comer en una mesa con mis padres. Nunca viví eso. Solo vi alcohol, una mujer llorando, una mujer sufriendo, una mujer que puso su, aleluya, todo su sueño en un hombre. Apoyó a mi padre para que él se graduara en la universidad, esperando que la vida iba a cambiar. Pero todo eso se terminó. Mis hermanos andaron mal, caminaron por un camino equivocado. Yo estuve en la escuela, me botaron del colegio, me expulsaron de la escuela. Los maestros dijeron que yo era un bruto, que no servía para nada, porque no me concentraba, la libreta me daban, lo botaba. Lloraba en los ríos, en el río Rima. Estudié en el Colegio Virgen del Carmen, la lagunita, porque había una laguna ahí. Los maestros me tomaron un test psicológico
y salió en el test que yo tenía inteligencia inferior. Y entonces le dijeron a mi madre, este no sirve para el estudio. Perdí el habla, los traumas, las emociones tristes. Padre, madre, cuida tu hogar. Después de haber conocido a Dios, lo más grande de la tierra es amar a los hijos, es darle cariño a los hijos. Se puede vivir en un cuarto sencillo, pero si ese cuarto está lleno de amor, impregnado del amor, ahí hay vida, ahí hay esperanza. Yo no servía, no serví para nada. Me botaron. Le dijeron a mi madre, este es un burro. Me marginaron, me condenaron. No servía para nada. Yo quedé tartamudo. Caminaba mirando hacia el suelo. No sé cómo hoy yo puedo mirar libremente. Yo no podía hablar. Hoy yo me maravillo cuando yo puedo hablar. Porque yo no podía expresar, yo no podía decir nada, ni decir a alguien te amo, porque nadie me dijo que me amaba. No había en mí nada, había un vacío en mi alma, la muerte deseaba. Pero una noche bendita, una noche como esta, una noche como este día, yo llegué a una campaña así, hace 29 años atrás. Hace 29 años. Mi hermano lustraba zapato. Y yo iba tras él cuando lustraba el zapato. Comíamos por las calles. Ahí comíamos cuando caía para lustrar un calzado. Por eso cuando veo a esos jóvenes en la necesidad, y extiendo mi mano, porque yo sé que es eso. Y sufro a veces cuando veo el dolor. A veces lloro mirando al Señor y le digo, haz algo, Señor. Porque uno siente el amor de Dios. Uno siente, aleluya, que Dios se mueve como río de agua viva. Que Dios está presente aquí en esta noche. Que Dios te ama, que Dios quiere cambiarte. Que Dios quiere levantarte y cambiar la historia de tu vida. Una noche yo estuve sentado. Me invitaron a una reunión como esta. Un pantalón viejo, recuerdo mi pantalón, yo cierro mis ojos y yo me veo hace 29 años. Me veo con un polo como estaba en una noche fría, recuerdo que escondía mis brazos en medio del polo por el frío que hacía. Mis zapatillas rotas donde salían mis dedos, no había media, no había nada, con una mirada de dolor, una mirada triste mirando al suelo. Solo miraba el suelo, no podía levantar mi frente en alto, traumado, acomplejado, desechado, aleluya, arrastrado, gloria al Señor, un perro valía más, un perro comía mejor que nosotros, porque a veces llegaba la noche y no había que comer. Pero en medio de mi soledad yo miraba el cielo y yo le decía, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Mira mi vida, le decía. Recuerdo esa noche cuando estuve en esa campaña, aquel predicador decía en su mensaje, entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Y yo decía, si mi vida, ¿para qué podrá servir? Si mi vida no sirvió para nada. Pero esa noche yo le abrí mi corazón, le entregué mi vida al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
al altar. A mí lo que me emocionó, aquel verso de Jeremías 31:3, que el Señor decía: con amor eterno te he amado. Cuando yo escuché esa expresión de amor, que Él me amó, que Él me había predestinado, cuando yo había escuchado que Él había predestinado mi salvación, que Él había preparado el día de la gracia, como ha preparado esta noche, como ha preparado esta noche para ti, para que Dios te salve, para que Dios te dé vida, para que Dios pueda bendecirte. ¿Cuántos levantan su brazo y alaban al Señor? Mi vida cambió. Él entró a mi vida. Mi vida cambió. Fui al colegio. 16 años de edad, para 17 entraba primero. Era el más grande del aula. Pero cuando comenzaba a estudiar, había abierto mi mente. Mi mente se había abierto. Entendía las cosas. Oraba al Señor. Cargué mi Biblia de los 16 años. Cargué mi Biblia, la llevé por todos lados. No me avergüenzo del Evangelio del Señor. Cargué este libro bendito. Iba a la escuela. Dios abrió, me hizo un alumno brillante. Los primeros puestos ocupaba. Ingresé a la universidad en el año 86. Las universidades nacionales estaban llenas de marxismo. Pero yo levanté la Biblia. Levanté el Evangelio en alto. Levanté la palabra, no me avergoncé del Evangelio. Llevé el mensaje, cargaba mi Biblia en medio de ellos. ¡Aleluya! De los 42 jóvenes de mi promoción, casi 40 terminaron presos. Tengo compañeros condenados a cadena perpetua. Tengo compañeros muertos en la guerrilla. Tengo compañeros que están locos. Compañeras que están destruidas. Yo cargaba este libro bendito. Ellos me decían: ahí va el soñador. Ahí va el idealista. El que quiere cambiar la sociedad con el amor. Ellos tenían una filosofía diferente, pero yo predicaba la filosofía del amor, de la restauración. El día que me gradué en la universidad, sonaban bombas, petardos, sonaban dinamita, porque si ahí se gradúa esa promoción que va a cambiar el Perú. Pero yo enarbolé la Biblia. El año 2000 ingresé a predicar el Evangelio al penal de Castro Castro. Encontré a mis profesores. Le llevé el mensaje de Dios. Y yo estaba haciendo una obra grande, predicando la palabra en esa zona. Ellos presos. Y yo le dije: ustedes se han equivocado. Ustedes tomaron el camino incorrecto. Porque el fin no justifica los medios. No es así, le dije. Es el amor de Dios más poderoso que el odio. Esta palabra es la que cambia el hogar. Gloria a Dios, aleluya. Cuando esos amigos míos, líderes políticos, se drogaban, se emborrachaban, abusaban de las jóvenes, yo le decía: sinvergüenzas, así no van a cambiar el Perú. Primero tienen que cambiar moralmente. Y les hablaba el Evangelio. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Señor. 20 años llevé esta palabra en la escuela.
20 años trabajé desde los 22 años de edad. Estuve nombrado en un colegio. Desde los 22 años hasta los 42 años llevé mi Biblia. Un día en el recreo saqué mi Biblia. En el quinto año A del colegio Inca Manco Cápac, un colegio grande allá en San Juan del Urigancho. Y la joven, al ver ese libro, me dice: maestro, ¿qué es ese libro que usted tiene en la mano? Yo le dije: este libro me cambió la vida. Y yo te voy a hablar de este libro ahora. Ella se sentó frente a mí. Le hablé del Señor, del amor de Dios. Ella me dijo: yo me conocí hace unos días con un profesor en la academia, un hombre como de 45 años. Él me había contado de que con su esposa había fracasado en su relación matrimonial y que él se había enamorado de mí, y este día en la noche yo me iba a ir con él, me iba a desaparecer de mi casa. Yo le dije: no, esa es una obra del diablo que se ha atravesado en tu vida para destruirte. Ese hombre no es un hombre mentiroso, es un adúltero pecador que lo que quiere es usarte sexualmente. Ahí, mientras yo le daba la palabra, la venda se le cayó, entregó su vida al Señor. Y un día, caminando por la calle, veo una joven cantando con un grupo de jóvenes, de niños. Y la joven, al verme, comienza a correr. Y cuando me ve, gloria al Señor, corre y me abraza y me dice: usted me cambió la vida. Yo le dije: no, el que te cambió fue el Señor. El que te cambió fue el Señor. Esto lo conté en la campaña, en la otra que estuve hace un mes, me parece. Hace un mes me buscó un alumno mío que yo le enseñé en uno de los colegios particulares. Primer alumno del colegio, profesor de las academias famosas del Perú, Aduni, César Vallejo, Trilce, de los el colegio Pamer. Un joven que gana mucho dinero, un joven, gloria al Señor, ingeniero. Aleluya, hace 10 años yo le enseñé, sumido en el alcohol, en la fornicación, con tratamiento psiquiátrico, psicológico. Un día se acordó que yo le había predicado el mensaje de Dios en la escuela y me buscó y me encontró. Llegó hace un mes al templo allá a invitarte y me dijo: no puedo, me he querido matar dos veces. Sacó sus pastillas de su bolsillo, ganó mucho dinero, pero no tengo, no soy feliz, no sé qué tengo. Abrió su corazón a Dios, le entregó su vida al Señor. Ahora es un joven restaurado. Me dijo: yo nunca he enseñado gratis. Ahora está enseñando en el colegio Elín, un círculo de estudio los días viernes, porque me dice: yo nunca enseñé gratis, pero me siento feliz ahora poder enseñar gratis a los niños. Y él me dice: yo quiero hacer un círculo de estudios, no de gente inteligente, porque yo solo quiero enseñar a los que quieren aprender, porque los que quieren aprender con la ayuda de Dios serán grandes matemáticos. Ese es el Cristo que en esta noche estamos predicando. Ese es el Cristo que está aquí. Ese es el Cristo que en esta noche te está llamando. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá en Apocalipsis, capítulo 22 de su palabra, en el verso 17 dice, en la segunda parte dice: ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque hay una sed. Hay una sed en el alma. Jesús, cansado del camino, en su trayectoria, desde, aleluya, desde Judea hasta Galilea, tuvo que atravesar el desierto de Samaria. Y dice el relato bíblico que él se sentó cansado.
cansado del camino junto al pozo y apareció una mujer bien vestida, con una apariencia de felicidad, con una careta de felicidad, pero era una mujer que sufría. Y a las 12 del día venía a sacar agua del pozo. Jesús, cuando la miró, le dijo: dame de beber. Esta mujer era samaritana, Jesús judío. Entre judíos y samaritanos había una barrera divisoria, aunque eran familias, pero entre ellos no se hablaban, porque el diablo ha venido a dividir, ha venido a separar, pero Cristo ha venido a unir. En esta noche las cadenas se caen, los muros se caen. En esta noche las familias se unen y los hogares se levantan. Pero Jesús le dijo a la mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras que yo puedo ayudarte, que yo puedo cambiar tu vida, que yo te amo, que yo he venido a esperarte esta noche aquí. Como Cristo está aquí, aquí el Señor te está esperando. Por el amor grande de Dios que tiene a tu vida. Aquella mujer no entendía. Jesús le dijo: el que me viene del agua de este pozo tendrá sed, pero el que me viene del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. ¿De qué sed hablaba? De la sed del alma. El hombre tiene sed. Yo tenía sed de felicidad, de amor, gloria a Dios, aleluya, de tener un hogar. Yo nunca pude decir te amo, pero ahora mi esposa le digo te amo. Pero al comienzo cerraba mis ojos y le decía te amo, pero mi esposa me decía: abre tus ojos y mírame y dime que me amas. Como Dios restaura. Yo no podía decir, no podía expresar, no podía besar ni abrazar. Tenía destruida el alma, destruida la personalidad, había heridas en mi alma, como había heridas en esta mujer. Esta mujer de la Biblia era una mujer de dudosa reputación, era una mujer prostituta. ¿Cuántos abortos habrá cometido? ¿Cuántos hijos regados habrá tenido? No dice la historia. Esta mujer vivía con cualquier hombre que se atravesaba en el camino. Pero un día el Señor se le atravesó para cambiarle la vida, para cambiar la historia de su vida. Como en esta noche se ha atravesado en tu camino para cambiar tu vida, su brazo y adoran a ese Dios. Jesús hablaba de la sed del alma. ¿Cuántos tienen sed de paz, de amor, de felicidad? Jesús le dijo y lo confrontó. Cuando esa mujer le dijo: yo quiero de esa agua, Jesús le dijo: trae a tu marido, porque Dios no puede bendecir si el hombre está en pecado. El pecado separa al hombre y a Dios. El pecado es muerte, pero Cristo es vida. Y esta mujer tenía una barrera de pecado. Ella tenía que decirlo, tenía que confesarlo, y Jesús le ayudó a sacar el pecado. Le dijo: trae a tu marido. Ella le dijo: yo no tengo marido, porque nunca tuvo un marido fijo. Era una mujerzuela, era una mujer roba marido, quita mujer, porque hay hombres adúlteros,
pecadores, prostitutos, que le quitan la mujer a otro hombre, destruyen un hogar, están bajo maldición. Les para de Jehová, esos hombres no van a ser felices. Esos hombres van a vomitar dolor, miseria. Van a vivir arrastrados. Si en esta noche se arrepienten, su vida puede cambiar. Por eso dice la Biblia, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón, sino ábrelo esta noche. Jesús le dijo a la mujer, has hablado la verdad, porque 5 amantes has tenido y aún tienes un amante más metido en tu casa. Y la mujer, cuando oyó esto, le dijo, ¿y tú cómo sabes mi vida? ¿Quién te ha contado? No vayas a decirme que eres profeta. Jesús le dijo, sí, yo soy profeta. La mujer le dijo, a mí me han predicado que va a venir Jesús, el Mesías, que cuando Él venga, Él va a restaurar nuestra vida, Él nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. La mujer cayó a los pies de Jesucristo, se arrepintió de su pecado y comenzó a correr esa fuente de agua viva. El Espíritu Santo comenzó a correr y se posó en su alma. Hizo una fuente como una laguna, donde brotaba agua viva que corría por todo su ser. Eso trajo una paz, trajo un amor, cambió su vida. No pudo quedarse quieta, corrió ella a su pueblo y comenzó a contarle lo que había sucedido en el pozo. Y mucha gente comenzó a correr y Jesús se quedó 2 días de campaña allí en el pozo, predicando, y muchos se salvaron porque oyeron el llamado de Jesús. Él dice, a todos los sedientos venid a las aguas. A todos los sedientos, los que sufren, los que no tienen paz, los que no han sido felices. Yo nunca fui feliz, pero Cristo me cambió al instante. Me cambió al instante, me cambió en una noche como esta. Él te está llamando, amigo. Te está llamando, amiga. Un momentito más, ya vamos a terminar. Te pido, te ruego que no te vayas todavía. Ponte de pie un momentito ahí y cierra tus ojitos. Y si hay una ayuda del órgano, aleluya, una melodía del órgano que diga, Dios está aquí. Aquí está el Señor. Cierra tus ojitos ahí. Aquí está el Señor. Junto al pozo del agua de la vida. Ahí donde estás. Si no tienes paz, si no eres feliz, solo el órgano, sin coro, solo el órgano. Yo te pido esta noche, amigo, amiga, esta noche, te pido esta noche, que vengas a la fuente de agua de la vida. Aquí está el Señor, que te está llamando esta noche, que dice, déjame ayudarte, yo te amo, yo puedo cambiar tu vida. Ahí donde estás, amigo, amigo, levanta tu manito derecha y con tu mano derecha dile, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes. Aquí hay un altar, ven, ven, sal de tu lugar, ven, aquí está la fuente del agua de la vida. Ven, amigo, amiga, acércate, Cristo te llama. Ven, tú que estás por las esquinas, tú que has oído este llamado, este mensaje para ti,
Este mensaje de esperanza es para tu vida. Ven esta noche. Cristo te llama. Cristo te llama. Acércate. Si estás enfermo, si estás desahuciado, ven. En esta noche Él te sana. En esta noche Él te libera. En esta noche te da vida. Ven, amigo, amiga, tú que estás por las esquinas y has oído este mensaje. Esto no es un ritual. Esto es un llamado de Jesús. Jesús así predicaba, subido en el mar de Galilea, y la multitud venía a los pies del Señor. Aquí está el Señor en esta noche para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para darte vida. Ven, amigo, amiga, acércate al pueblo orando. El pueblo orando, el pueblo orando, el pueblo orando. El pueblo orando. Siga viniendo, amigo. Siga pasando. La historia de tu vida cambiará. La historia de tu vida triste, angustiosa, hoy se escribirá una nueva historia. Una historia de poder. Una historia de vida y de cambio. Una historia de transformación. Una historia verdadera en esta noche. Siguen pasando ahí, que Dios te bendiga. Están pasando ahí unas vidas más. Dios bendiga. Dios bendiga esas vidas. Qué lindo. Cierra tus ojitos ahora. Conversa ahí con el Señor. Cierra tus ojitos. Conversa con el Señor. Si hubiera alguna vida más. Venga, el Señor te espera. El Señor te llama. El Señor te llama esta noche. Acércate. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Todavía hay lugar. Acérquese. Acérquese. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar para ti. Ven, ven, amigo, ven, amiga. Si tú conocieras, si entendieras el don de Dios, ahí está pasando una joven. Ven, ven, el Señor te llama. Cierra tus ojos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Acércate. Dios bendiga esas vidas. Ven, joven. Joven, acércate. Si tú conocieras el don de Dios, si supieras que Él puede darte felicidad, Él puede cambiar. Y a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Dios bendiga a esos jóvenes. Cierren sus ojos. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar el rumbo de tu vida. Si hubiera alguna vida más, amigo, acércate. Cristo te llama. Ven, ven. Dios bendiga. Siguen pasando. Dios bendiga esas vidas. Él te está esperando. La puerta está abierta. Recibe bendición esta noche. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Tu vida, tu hogar, tu matrimonio. Dios bendiga ese matrimonio. Que Dios te bendiga, caballero. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga esta noche. Dios te va a bendecir. Vamos a orar ya. Si hubiera alguna vida más. Si hubiera alguna vida más en esta noche. La puerta está abierta. La puerta. Aquí está Jesús. Con los brazos abiertos. Aquí está Jesús. Ven.
Jesús te llama. Jesús te llama, Jesús te llama. Es Jesús que te llama. Jesús te dice: te amé, te amo. Déjame ayudarte. Dios bendiga esas vidas. Vamos a orar ya. Si ve alguna vida más, cierren sus ojitos ahí. Repitan esta oración y háganlo con todo su corazón. Y díganle en esta noche: Señor Jesús, fuerte, dile: Señor Jesús, dile fuerte: Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón, te entrego mi vida, me rindo a ti, me rindo a tus pies. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todas mis rebeliones. Tu sangre me limpia de todo pecado. Tu sangre rompe mis cadenas y me hace libre esta noche. Entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón. Cámbiame, transfórmame, dile. Sana mi alma, sana mi alma, sáname. Rompe mis cadenas, hazme libre en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, levanta tu mano en fe y dile: me declaro sano. Dilo: me declaro sano de mi alma, dilo, y de mi cuerpo. Ahora recibe el poder de su espíritu y esa fuente de agua viva que está corriendo por tu ser. Adórale, Padre. Mira este pueblo precioso. Ligo sus vidas contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Agradécele. Restaura los hogares. Restaura las familias. Restaura matrimonios. Restaura emociones. Restaura personalidades. Restaura sentimientos. Si el amor se murió, el amor crece. El amor crece como el río de agua viva. Aleluya. El Espíritu está aquí y hay paz. El Espíritu está aquí y hay amor. Y le decimos con esta alabanza: si el Espíritu está aquí, hay paz. El Espíritu está aquí y hay amor. El Espíritu está aquí, se está moviendo. El Espíritu está aquí, está el Señor. El Espíritu está aquí, dilo, me ha sanado. El Espíritu está aquí, me ha libertado. El Espíritu está aquí, se está moviendo. El Espíritu está aquí,
está el Señor. Gracias a Dios por su siervo. Gracias por este mensaje poderoso de la